¿A cuánto equivale 8 entre 2 más 2 por 3 más 1? Aquí tenemos las alternativas. Puede ser alternativa A, 19, alternativa B, raíz cuadrada de 121, alternativa C, 12 o alternativa D, 24. ¿Cuál es tu respuesta? Bien, tenemos 8 entre 2, que es 4 más 2 por 3 más 1. Luego tenemos 4 más 2 por 3, que es 6 más 1. 4 más 6 equivale a 10 más 1. 10 más 1 es igual a 11. Pero como podemos observar, esta respuesta no se encuentra dentro de las alternativas, ya que alternativa A, 19, no es la respuesta. Literal B también lo descartamos. Literal C, 12, no es la respuesta. Por lo tanto, tenemos literal B, raíz cuadrada de 121. Y la raíz cuadrada de 121 equivale a 11. Y este resultado coincide con nuestra respuesta, por lo tanto marcaremos alternativa B. ¿A cuánto equivale 25 entre 5 por 5 más 5? Aquí tenemos las alternativas, puede ser alternativa A, 1 medio, alternativa B, 6, alternativa C, 30 o alternativa D, 50. Muchos dijeron que es alternativa D, 50. Ya que lo hicieron de esta manera, dividieron 25 entre 5, que es 5 por 5 más 5, que es 10. Luego multiplicaron 5 por 10, que es 50. Pero esto es incorrecto, ya que la forma correcta de resolverlo sería dividir 25 entre 5, que es 5, por 5 más 5. Luego multiplicar 5 por 5, que es 25 más 5. Y 25 más 5 equivale a 30. Por lo tanto, la respuesta correcta sería literal C.